Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí ya en la última presentación. Bueno, ya mi compañera Ana ha hecho la introducción. El título es bastante largo. Destacar que no es una criptomoneda, ¿de acuerdo? Es un token. Luego vamos a ver la diferencia semántica que hay, ¿vale? Y bueno, me llamo Ángel. En arquitectura de soluciones estoy, en un grupo de trabajo cuya parte de la solución, cuya parte neurálgica de la solución propuesta al cliente es una DLT. El índice es este, parece muy amplio, pero vamos a ser bastante rápidos. Respecto a la gamificación, pues sencillamente pues es utilizar las técnicas de los videojuegos, de los juegos, ¿vale? Por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿vale? Por ejemplo, el poder inspeccionar mundos, ¿vale? Eso hace que el usuario pues, aumente su curiosidad. El tema de obtener un feedback rápido, sobre todo, yo lo veo bastante importante. En un juego el feedback de ganar, perder, lo tienes rápido. Y eso pues, nos interesa. No nos gusta estar esperando 2 o 3 meses a obtener el feedback quizás de un trabajo o de una tarea. Nos gusta tener la opinión lo antes posible. Otra técnica presente pues, es el tema pues, de las clasificaciones, los niveles, pasar de fases, recolectar objetos, las insignias, etcétera. Si esas técnicas las llevamos de manera inteligente pues a unos entornos como es el empresarial, el educativo, el de publicidad o marketing, pues en nuestro caso a nivel empresarial pues sí que es verdad que vamos a luchar, ¿no? Vamos a combatir lo que es el aburrimiento del empleado, la apatía, la pereza, el desinterés de tareas repetitivas, etcétera. Entonces, nosotros, en nuestra empresa, en AT Sistemas, pues hemos utilizado estas técnicas de gamificación y las hemos llevado a cabo pues, en la siguiente propuesta o proyecto interno, que simplemente hemos inspeccionado operaciones y procesos internos de la empresa y les vamos a dar cierto valor, ¿vale? Estas tareas que llevamos haciendo regularmente, que es, por ejemplo, entregar un report a tiempo, publicar un post en nuestro blog corporativo, incluso si tuviera N visitas, ese post, ¿vale? Y sobre todo, pues el primer caso de uso que hemos hecho ha sido pues, para el equipo de desarrolladores pues, cerrar una asistencia a una ISO en Jira, ¿no? Incluso imaginaos que también tenemos nuestro Bitbucket, ¿vale? Con productos nuestros, ¿vale? con librerías, con componentes reutilizables, pues si algún compañero hace un pull request del tipo mejora o ha detectado un bug, pues todas estas tareas internas pues vamos a premiarlos, ¿no? ¿Y cómo los podemos premiar? Pues hemos montado pues una moneda, ¿vale? Un ATCoin, ¿vale? Como decía nuestro anterior compañero de Cepsa, el Cepsa Coin, pues aquí el ATCoin. Está muy bien, ¿vale? Hemos identificado los procesos, ganamos estas monedas, pues luego, ¿qué hacemos con ellas? Pues hemos montado un pequeño e-commerce o una tienda para poder canjear esas tiendas. Esta solución que estoy comentando pues tiene varias patas, ¿vale? Obviamente tenemos que crear esa moneda, ¿vale? Esa ficha, ese token, ese criptoactivo, ¿vale? He dicho que no es una criptomoneda, es un token, ¿vale? Es un token de utilidad basado en el estándar RC20 de Ethereum, ¿vale? Y no es una criptomoneda porque no tiene una red propia, ¿vale? Se está, como estoy diciendo, está sustentándose en una red ya existente. Y también se sustenta en la criptomoneda existente que es el Ether, ¿vale? Dicho de otra manera, tenemos una red, una blockchain, ¿vale? De manera nativa embebida hay una criptomoneda, en este caso el Ether. Y luego tenemos una capa de servicios que podemos programar, que son los tokens, ¿vale? Es una capa superior. Y es lo que hemos hecho, hemos creado un token.
Para el tema de las transacciones, pues usamos Alastria, ¿vale? Como hemos comentado otros compañeros anteriormente, es una red con coste nulo a nivel de transacción, ¿vale? Y si no fuéramos socios de Alastria, pues nos podemos crear una red privada Ethereum con un algoritmo de consenso, prueba de autoridad y con una configuración de precio de gas igual a cero. Y entonces podríamos hacer las transacciones con nuestros tokens RC20 u otros tipos de token y las transacciones serían gratuitas, ¿vale? Ya tenemos el criptoactivo, ya tenemos la red, tenemos un portal de registro de empleados, tenemos la tienda, todas estas... todos los medios, todas las aplicaciones que nos están dando monedas, pues necesitamos una API de integración en ellas, ¿vale? Para poder interactuar con el smart contract, con el token. El proveedor de identidad para saber que eres un usuario de la empresa, etcétera. Y luego, otra parte importante, que es lo que da juego también, es la billetera, el monedero, ¿vale? Yo tengo esas monedas, pues necesito un middleware, ¿vale?, entre la red blockchain y yo, pues soy el usuario, ¿vale?, lo que es el wallet. Veremos que luego el wallet que hemos elegido es el MetaMask. Vale, pues entonces el caso que estamos contemplando es el cierre del Jira, ¿vale?, el cierre de una ISU del Jira. ¿Cómo lo hacemos? Pues los expertos de esta suite, pues la solución más fácil es con un webhook. El webhook es simplemente un endpoint, es decir, una llamada a una URL de tipo POST con un payload, ¿vale?, que es un JSON, en este caso es toda la información de la página del Jira, usuario, transiciones, workflow, etcétera. Y es simplemente pues, poner esa programación, ¿vale? Entonces, cuando el evento sucede, esa aplicación, se lanza ese endpoint y la aplicación destino, digamos, la que nos interesa, recibe esa transición y actúa en consecuencia. En este caso, pues, cuando se cierra un Jira, pues transferimos 10 AT coins al usuario. ¿Cómo se monta el webhook? Pues hay dos maneras, ¿vale? Una es a través del lenguaje propio del Jira, ¿vale?, que es tipo SQL, qué tipo de transiciones o qué estados o qué tipo de en qué proyectos vamos a hacer. Vamos a lanzar este trigger, este webhook. Y la otra opción, ¿vale?, es a través de dentro del workflow, ¿vale? Dentro del workflow tuyo propio, el que has definido en el dominio tuyo de negocio, pues en la pestaña, digamos, en el post-función. En el post-función, pues puedes tú poner añadir webhook y pones el endpoint, ¿vale? Y el tipo de endpoint, que es endpoint de tipo transacción, cuando se cierra un Jira a esta URL. De ahí nos interesa el usuario, porque a partir del usuario y en el registro sabemos la cuenta es el address o la clave pública, y entonces podemos transferirle dinero directamente. Ya tenemos el criptoactivo, ya tenemos la red, ya sabemos lo del webhook, cómo implementamos el criptoactivo, pues como comentaba anteriormente, el RC20, ¿vale?, archiconocido ya, ¿vale? Para los tokens fungibles, ¿qué quiero decir con ello? Pues como son monedas, la moneda que tú tienes en tu bolsillo tiene el mismo valor que la que yo tengo, ¿vale? Tus 5 euros son los mismos que los 5 euros que yo tengo. Si yo gasto 5 euros, pues los puedo reemplazar por otro billete de 5 euros que tiene el mismo valor, ¿vale? Esos son los FTs, los tokens fungibles. Y bueno, ahí no quiero extenderme, hay otros tipos, ¿vale? El AT coin es un token de utilidad, los otros tipos de token son los tokens de seguridad, el 721 es para colecciones, ¿vale?, que son tokens que tienen un identificador único dentro del conjunto. No es lo mismo este token que el otro, ¿vale? Por ejemplo, las colecciones de cromos, pues por ejemplo, el cromo de un delantero del equipo X, pues tiene más valor que quizás otro cromo del defensa del equipo Y, ¿vale? Entonces son tokens con diferente identificador. Y luego, si para casos de uso en los que juegas con una colección de tokens, pues en vez de implementar 20 tokens RC20, lo suyo es utilizar
los estándares 1155 y 998, que son conjuntos de tokens. De forma que, en vez de hacer 20 transferencias RC20, con una transferencia RC1155 estoy trasladando la propiedad de 20 tokens al destinatario. El RC20, el estándar, es muy sencillito, son 6 métodos, ¿vale?, con 2 eventos. Si esto lo programamos en Solidity on Beeper, pues está claro que vamos a cometer errores por la propia sintaxis del lenguaje, ¿vale? Son tipos de datos de medio bajo nivel, sintaxis parecida a JavaScript. Bueno, pues está claro que transferencia de valor, ¿vale? Pues lo normal es que cometamos errores. ¿Qué hacemos? Nos apoyamos en la empresa Zeppelin Solutions, ahora Open Zeppelin, en ese GitHub, en ese repositorio que tienen las implementaciones de los smart contracts. Hemos visto arriba que el RC20 es una interfaz, alguien la tiene que implementar. Pues entonces nos apoyamos en Open Zeppelin, que los tiene ya auditados, testados y funcionando en todas las versiones de Solidity. Además, aparte de la interfaz básica, tiene interfaz extendida, por si nos interesa dentro del mundo, digamos, de criptoeconomía, pues tener más métodos que esos 6. Podemos también implementar la compra y la venta de tokens, etcétera. Con que como mínimo tenga esa interfaz, es un RC20 y cualquier plataforma lo va a reconocer como tal. Si luego tiene más métodos, pues fantástico. Y luego, a nivel de billetera, pues usamos MetaMask, ¿vale? El MetaMask, pues como es un plugin, ¿vale?, para varios navegadores, por ejemplo, el Chrome, Firefox, Opera, el Brave. También es una aplicación nativa para Android e iOS, ¿vale? Yo la tengo instalada y funciona muy bien, a pesar de ser beta. Y lo bueno es que tiene un vault, ¿vale?, una bóveda que te guarda las claves privadas de las cuentas que das tú de alta a la red que te interese, ¿vale? Es tan sencillo como ir al repositorio de plugins del Firefox o del Chrome, te lo instalas y él entiende la criptomoneda nativa, Ethereum, que es el Ether, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que me viene a la cabeza es, vale, el MetaMask conoce Ethereum, conoce Ether, pero no conoce la red mía, la red de mi empresa, ¿vale? Entonces la tengo que configurar. ¿Por qué? Porque él solamente conoce la red principal mainnet de Ethereum y las redes de test de Ethereum, pero no conoce la red Alastria ni conoce la red privada de mi empresa o cualquier otra. Pues simplemente en settings te vas a las redes, configuras el endpoint de tu nodo, ¿vale?, la IP, el puerto y el network ID o chain ID, que es la configuración de la red. Muy bien, ya MetaMask se puede conectar a mi red, pero no conoce los tokens que hay en esa red, ¿no? No es tan listo. Entonces, tienes que añadir el token personalizado, ¿vale? Que es tan sencillo como añadir la dirección de despliegue del token que tú has programado. Vas a la pestaña de tokens, añadir token personalizado, pones la dirección y él directamente te detecta el nombre y los números de decimales que tiene ese token fungible. Y ya das de alta y es inmediato. Ya tienes en la cuenta 17 0C, 0 ETES y 1,49 ATCOIN, si los tuvieras, claro. Un ejemplo para ver que esto funciona, pues por ejemplo en la web publica.com, que es una librería en internet, obviamente puedes comprar libros en dólares, pero tienen su propio token, ¿vale?, su propio token de utilidad, el PBL. Por lo tanto, podrías comprar, si tú tienes ese tipo de token, has ganado o has comprado ese tipo de token, podrías comprar esos libros. La ventanita de la izquierda es simplemente una ventana de aviso. Cuando una aplicación web quiere interactuar con el MetaMask, pues el MetaMask te avisa, oye, que esta página web quiere interactuar con tu monedero, ¿vale? Igual que cuando habilitas el micrófono o la cámara que te aparece permitir o no, pues el MetaMask te avisa también. Otro ejemplo, pues las transferencias. Tengo una billetera, pues puedo transferir a otro compañero de la empresa los ATCOINs que tengo, ¿vale? Importante ver aquí que la comisión es cero, ¿vale? El precio del gas
es cero, por lo tanto yo no estoy pagando nada, ¿vale? Ya sea en Alastia o en una red privada. Y luego, pues como red blockchain que es, pues tienes toda la trazabilidad de las transferencias, ¿vale? Luego podrías coger el ID de la transacción e irte al explorador de Alastia y efectivamente compruebas que está ahí la transacción, ¿vale? Luego ya tenemos la billetera funcionando. ¿Cómo entramos en la tienda o cómo entramos en cualquier portal? ¿Con usuario y contraseña? ¿Con correo electrónico y contraseña? Pues ya no, ¿vale? Este tipo de aplicaciones, lo que te interesa, lo que les interesa es que tengas una cuenta. Una cuenta, quiero decir, un address o una clave pública. Por lo tanto, ya no es necesario entrar en las plataformas con un usuario y con una contraseña. Con que tengas una cuenta y tú firmes con tu clave privada de que eres dueño de esa cuenta, es una manera de hacer un login, ¿vale? Sustituyes el username por la cuenta y la password por la private key. Y eso pues te da mucho juego. ¿Por qué? Porque puedes firmar mensajes, ¿vale? Puedes firmar un mensaje normal diciendo, ¿quieres entrar en la tienda de AT Sistemas? Pues sí, firmo y yo ya me logueo con mi cuenta, ¿vale? Pero podrías tú firmar cualquier tipo de mensaje, podrías firmar unas condiciones, un acuerdo, etcétera. Y de alguna manera estás firmando con tu cuenta, con tu clave privada. Ejemplos del mundo real, pues la plataforma Flower Patch, como es una plataforma en la red pública de Ethereum, directamente es un juego, es una plataforma de granjas de cannabis, me parece que es. Para los amantes de la jardinería, interesante. Pero ahí simplemente te das cuenta que lo que les interesa es tener cuenta y si tienes Ether, fantástico, compras y vendes. Me da lo mismo que seas de Madrid, de Argentina o te llames Juan o Juanito, ¿vale? Aunque a la derecha pone usuario y email, es simplemente por comodidad tradicional, pero realmente no les importa. Lo que les interesa es que te logues con una cuenta. Otro ejemplo, pues Token Warriors, un juego de rol basado en cartas. ¿Qué te interesa? ¿Qué les interesa a ellos? Que te conectes a la red pública con una cuenta, ¿vale? Da lo mismo si pones a Martínez o J. García. Si alguien piensa, wow, es que ahora montarme en lo del MetaMask, un plugin, el Chrome no es mi navegador corporativo, utilizo el Internet Explorer versión X, tal, pues este año ya empiezan a salir plataformas que evitan el uso de plugins, ¿vale? En este caso, Toras. Toras utiliza el OAuth 2 típico de toda la vida, ¿vale? El login con Facebook, el login con LinkedIn, etcétera. Utiliza eso y añade unos algoritmos para crearte unos identificadores únicos en la red blockchain, ¿vale? Digamos que él ya te genera especie de una identidad. En vez de usar la cuenta del MetaMask, utiliza él una identidad basada en tu cuenta de Google o Facebook, ¿vale? Entonces, simplemente JavaScript, no necesitas ningún plugin. Vale, y luego, para finalizar, pues bueno, si lo subieras a Internet el token, pues utilizas la red Infura, ¿vale? Que son nodos completos, tienes un dashboard, una lista de control de acceso, fantástico, y luego en EtherScan pues puedes utilizar el navegador y puedes dar de alta tu token, bueno, el token ya está dado de alta, ¿vale? El EtherScan ya rastrea la red en busca de tokens RC20, por lo tanto ya lo tendrías y todo perfecto. Si cada token tiene un valor, ¿vale? En EtherScan, si tú verificas con tu código fuente, si verificas que eres el poseedor de la cuenta con la que has desplegado, pues son puntos que en EtherScan, pues digamos, este token es más confiable que otros, este token tiene da confianza al usuario final, ¿vale? Luego tienes unas páginas de marketing que puedes poner el logo, puedes poner la URL, etcétera. Vale, y ahora veo que quedan 5 minutos. Pues la demo, ¿vale? Me voy a conectar a través del móvil rápidamente. Por el tema de los puertos no me fío.
Bueno, pues yo tengo aquí mi navegador. Yo ya me he dado de alta en la red de AT Sistema. Como soy empleado, me doy de alta y yo ya tengo unos AT Coins, ¿vale? Esta es la clave maestra que libera el baúl del MetaMask, ¿vale? Y te creas todas las cuentas que te interesa, ¿vale? Yo he cerrado 106 giras, cada gira de 10 AT Coins, ¿vale? Ha sido un año muy productivo. Como vemos, MetaMask, la red Alastia ya la tengo configurada. El token, obviamente, lo tengo configurado. Si no, doy aquí a agregar token y ya está, ¿vale? Entonces, todo fantástico, ¿vale? Ahora supongamos que entro en Jira, he subido el código, lo tengo enlazado con el Jira. ¿Vale? Y ya, por fin, ya puedo cerrar esta ISO, qué ganas tenía. Vale, hemos dicho que son 10 AT coins, ¿vale? Doy a cerrar incidencia, en el workflow me lanza el trigger, que es el webhook, ¿vale? Y en teoría voy a Alastria, lanzo la transacción de la transferencia del token y debería de tener 1070, ¿vale? Vale, paso de... Dejo de... No quito comentarios, ¿vale? Esto, pues, lo que tarda, pues, lanzo el webhook, una API REST, va al backend, de mi usuario del Jira, Ángel Martínez, cojo la cuenta de AT Sistemas, que actúa como banco, me transfiere los 10 AT Coins, va a Alastria, consenso, 1 o 2 segundos de generación de bloque, por lo que tarde, ¿no? Que en teoría es poquito. Mira, ya está, 1070. Pues genial, ¿no? Ya tengo 1070 AT Coins. Pues me parece fantástico. Voy a ver si me compro algo, ¿no? Jira. Como ya estoy registrado, pues ya estoy registrado. Si no, daría aquí abajo y simplemente se valida contra el LDAP corporativo de que soy un usuario y meto la cuenta que me ha generado el MetaMask. Entro en la tienda. ¿Qué hemos dicho? Yo ya no meto usuario ni contraseña. Es el MetaMask, bueno, está programado para que sea así, el MetaMask el que me dice, con la cuenta de Ángel, firma este mensaje. Este mensaje no tiene mucho sentido, pero es para firmar de que soy yo. ¿Vale? Firmo y entro en la tienda, ¿vale? Y me aparecen los 1070 arriba, ¿vale? Por debajo ya se sabe que soy yo porque estamos en una empresa y está vinculado en el registro mi cuenta que soy Ángel. Pero en otro mundo, digamos, en el mundo internet, pues simplemente estaría como una cuenta, ¿vale? Me voy a gastar 50, me parece mucho, pero bueno. ¿Vale? 50 AT coins, 35 y 15, perfecto, ¿vale? Pues lo mismo. Aquí ya trabajo directamente con el MetaMask, ¿vale? Lanzo el MetaMask y digo, lánzame una transacción de 50 AT coins a la tienda. La tienda es el vendedor, ¿vale? ¿Vale? Ya está configurado para que el MetaMask coja el token que me interesa, que es el AT coin, no el Ether, es el AT coin. Me viene ya con cero de precio de gas, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a pagar? 50 más cero, ¿vale? Pues lo mismo. 1070, pues 1020, llegará aquí. Mira, ahí aparece ya la transferencia en el MetaMask y confirmado. ¡Wow! Alastria funciona bien. Vale. Tengo 1020, ¿vale? Gracias al RC20, que tiene eventos, la tienda puede inspeccionar que se ha lanzado un evento de tipo transfer sobre mi cuenta. Como mi cuenta está vinculada al usuario, el usuario está vinculado a mi dirección postal, pues si he comprado la mochila, pues la mochila llegará a mi casa. ¿Vale? Todo eso es back office por debajo. Vale. Copiar la transacción.
me voy al explorador de Alastria. Vale, y ahí está la transacción, ¿vale? Realmente es verdad, está ahí, ¿vale? El front es mi cuenta, a la cuenta 273, que yo ya sé que es la tienda interna nuestra, ¿vale? Aquí aparece los eventos del RC20 y ya está, ¿vale? Y bueno, y ya está la demo y la explicación del caso de uso, ¿vale? He ido un poco rápido por el tiempo, pero me parece bastante interesante. Como punto final, ¿por qué blockchain? ¿Vale? Porque da una potencia que ahora mismo yo creo que no tenemos ninguna solución para hacerlo. Esto no es un programa de fidelización, yo lo veo más como un programa de vinculación, es un paso más allá. Y además tienes tiempo real. Yo, por ejemplo, en otros programas de fidelización, el Club VIPs, tengo que esperar un par de días para ver los Eurobips, ¿vale? Aquí tienes el monedero en tiempo real. Si luego tienes partnership, pues no digo con Cabify, pero con la Fnac o algo, pues podrías tú con los AT Coins u otro tipo de moneda, con las tiendas vending de tu empresa, pues puedes montar la compra, comprar el café, pagar aquí, pagar allá, comprar libros, etcétera, ¿no? Yo creo que esta potencia, pues te lo está dando realmente blockchain por debajo, ¿vale? Y vemos que hay multitud de utilidades, tienes el MetaMask, o sea, el ecosistema va creciendo muchísimo. Y es una plataforma para mí de vinculación, no de fidelización, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Muchas gracias a todos.